Muy buenos días, amigos de El Piñero Periodismo y Debate. Son las, bueno, viene siendo la madrugada, 3:28 de este martes, donde elementos de protección civil pues acudieron al auxilio, donde se reportaba que dos personas del sexo masculino derraparon sobre la carretera Loma Bonita con Playa Vicente. Más o menos antes, más o menos a la altura del camino, la desviación de San Benito, dos personas de sexo masculino, pues en estado de ebriedad, derraparon cuando circulaban en su motocicleta, lo cual pues debido a la neblina que se encuentra sobre la carretera estatal, pues sufrieron un percance en su motocicleta. Hasta el momento sabemos que son dos masculinos que Protección Civil auxilió en el lugar. Pues se quedó la motocicleta totalmente pues dañada por el accidente que ocurrió durante esta madrugada de hoy martes. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para El Piñero Periodismo y Debate. Es una motocicleta que se quedó en el lugar. Los hechos ocurren durante esta madrugada, sobre las 3 de la mañana, 3 y tanto. Los jóvenes ya fueron ingresados en la área de urgencia del Hospital Comunitario para Atención Médica. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo para El Piñero Periodismo y Debate, desde el lugar de los hechos. Hasta el momento no se saben los datos generales de los dos jóvenes. Solamente saben que son dos personas, dos masculinos, que circulaban a bordo de una motocicleta sobre la carretera estatal de la Bonita con Playa Vicente. Más o menos dicen que en la curva que va a San Benito, más o menos en la desviación, es donde sucedieron los hechos. Gracias a todos los que nos ven. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo para El Piñero Periodismo y Debate. La motocicleta quedó pues en el lugar. Las autoridades pues comentan que los dos varones fueron traídos al hospital comunitario. Hasta el momento se sabe que pues iban en estado etílico cuando circulaban a bordo de su motocicleta durante esta madrugada. Hay una fuerte neblina, una neblina aquí en Loma Bonita, lo cual pues eso es lo que hizo que derraparan, no ver bien la cinta asfáltica, y en estado de ebriedad pues sufrieron ese aparatoso accidente en su motocicleta. Elementos de protección civil acaban de traer a estas dos personas del sexo masculino, acaban de sacarlos pues a bordo de unas camillas. Gracias a todos los que nos ven a través de esta madrugada en la plataforma del Piñero Periodismo y Debate. Que tengan pues bonita madrugada, amigos del Piñero Periodismo y Debate. Reportó para ustedes Betillo Carmona, y pues este es el hecho que sucedió hace unos momentos y que pues algunos nos despertó la ambulancia que iba a toda velocidad y escuchamos las sirenas de esta ambulancia de Protección Civil. Estamos totalmente en vivo. Reportó para ustedes Betillo Carmona.